Muy buenas noches, estas son las 5 de Cuadratín. Cientos de mujeres se manifestaron el día de hoy como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer y así fue la marcha del 8 de marzo en Querétaro. Continúan las inconformidades en Indirect, de nueva cuenta realizaron protestas. Se cobrará por el uso del estacionamiento en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, pero por este momento aún no está definido el monto ni tampoco a partir de qué fecha. Secuestrados en Tamaulipas, sobre este mismo sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno actuó bien. Un juez de distrito en el Estado de México le dio una suspensión definitiva en contra de una orden de aprehensión librada en su contra a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Con esta más información esperamos a través de nuestras diversas plataformas. Muy buenas noches.